la de hoy es doctora en artes por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora y licenciada en música con orientación en dirección orquestal y coral por la Universidad Nacional del Litoral. Se formó con el maestro Reinaldo Semba de Argentina y Turin Bram de Suiza. Becada por la Secretaría de Cultura de la Nación, se perfeccionó en dirección orquestal en la Universidad de Lucerna y en Kosice, Eslovaquia. Trabajó como invitada con la Orquesta Sinfónica de Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Bahía Blanca, 3 de febrero y Aguas Calientes, México. Es docente por concurso en la Cátedra Música en la Educación Inicial y directora del coro de la Universidad Nacional del Nordeste. Fue docente en la Cátedra de Dirección Orquestal en la Universidad del, del Litoral, así como también directora de la Orquesta Juvenil del Instituto de Música Carmelo de Biasi. Desde julio de 2017 es directora titular de la Orquesta Sinfónica de la provincia de Corrientes. Nos visita hoy la maestra Andrea Fusco. Bueno, eh, Andrea, muchas gracias por aceptar esta invitación y por, por estar aquí en este, en este ciclo. Gracias a ustedes. Eh, bueno, más allá de la todo tu recorrido profesional, si, si vos te tuvieras que definir, ¿quién, ¿quién es Andrea Fusco? Una apasionada por todo lo que hace, por los proyectos, por los desafíos, por pensar cosas interesantes para los protagonistas y para la comunidad, para el público, eh, desafíos. Todo, todo el tiempo uno va va soñando y de a poquito esos sueños se van convirtiendo en realidad. ¿Y siempre ese sueño tiene que ver con, con la música o hay por ahí más allá de lo que nosotros conocemos de vos otras manifestaciones del arte que, eh, que también están y que son más para vos? O... Creo que soy una apasionada en todo lo que hago. Me dedico profesionalmente a la música, a la docencia, a la formación de... Eh, de personas desde niños hasta futuros docentes. Y para mí, hago deporte, cocina, jardinería, bueno, toda la relación con mi familia. Creo que, que es parte de, mi, de mi manera de ser esa, esa. si tomo un compromiso. Eh, lo, lo tomo en serio y, y también espero eso de, de las otras personas. Bueno, vos sos este, doctora en arte. Si tenés este, un recorrido, no solamente aquí en Argentina, sino también este, afuera, este, una cantidad de festivales, etcétera, etcétera. ¿no? Todo ese recorrido, supongo yo, que este, enmarca una búsqueda. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que buscas con la música? tiene que ver con esto? En esta, esta, este periodo de formación que tuve afuera con el maestro Brem en, en Suiza, él lo que nos planteaba era eso, es decir, nutrirse, ver otras realidades y ver cómo cambiás tu mundo, del lugar donde vos estás, del cual sos originario, a ver qué cambios, qué necesidades, qué propuestas diferentes. Porque es fácil a veces estar la idea de que bueno, afuera todo es el color de rosa y qué sé yo dice, a ver qué ideas tomás de esto y llevas a tu lugar, haces una lectura de la realidad y propones cambios. ¿Mm? ¿Qué cambios? Y bueno, eso fue un poco y un, una devolución de que nos, nos, no estuvo tan mal las ideas propuestas. Hace unos años, eh, yo ya hace varios años que no, no fui más a Suiza. Sin embargo, eh, me escribió para una Navidad el maestro Brem, este, que para mí hizo como un clic en, en toda mi carrera, para decirme que, que había visto las repercusiones de todas las cosas que yo había hecho en mi región y que de alguna manera era lo que él pretendía de la gente que formaba y que se enorgullecía de eso. Para mí fue el mejor de los aplausos a, claro. a todo lo que uno intenta hacer. Porque muchas veces uno intenta hacer distintas cosas, prueba disti distintos caminos y no todos dan los resultados que uno quiere o no todo eh, llega a buen puerto. Eh, estoy tratando de pensar mientras lo decís, este, eh, que la música en general genera estados de ánimo. Sí. Este, para quien la ejecuta y también para quien la está consumiendo, la está, la está, la, la está viviendo en ese momento. ¿no? Y este, eso supongo yo que genera bienestares momentáneos. Pero te escucho hablar y eh, interpreto que la búsqueda va porque sean cambios un poco más perennes. ¿no? Eh, Entiendo bien cómo se logra eso, bajo qué proyectos, cómo, cómo sería eso. No sé si hay un final, es como un camino, un proceso donde eh, uno además interactúa con, con otros, se cruza con otros caminos, como la semana pasada estuvimos en el cardiológico, uh -huh. celebrando el Día Internacional del Corazón. Y siempre, bueno, ¿qué tal esta propuesta? Y, y si hacemos tal cosa y va, vamos dando forma a los proyectos de manera conjunta. Claro. Entonces uno también tiene que saber escuchar, ver claro. qué es lo que necesita el otro. Y el aplauso, el reconocimiento de los pacientes, el personal de salud, creo que son eh, el mejor regalo que el artista claro. se lleva. Eh, bueno, vos sos docente, este, te, te, participaste... Eh, como decíamos, tenés un recorrido este, muy largo, pero cuando vos empezaste, digamos, la música seguramente entró por, algo, por algún lugar uh -huh. y por algún instrumento, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es eso? Yo empecé estudiando guitarra, soy guitarrista en el origen, eh, como un juego, como todos empiezan un poquito contraturno de la escuela primaria y aquí en el instituto por calle Catamarca. Y en la adolescencia sí, comencé a, a explorar distintos caminos hasta que descubrí esto de la dirección coral y orquestal y fue como abrir un nuevo mundo donde los distintos timbres, los colores de los instrumentos y las voces me atraparon. Y dije, esto es lo que a mí me gusta. Y la guitarra ya nomás. Y la guitarra... Terminamos para, para. porque mi mamá decía, no, no, tenés que terminar. Y aparte, bueno, era como terminar el camino que se había empezado. Averigüé qué es lo que, que. para la universidad y a ver posterior al secundario, a ver qué había. Y así fue que partimos hacia Santa Fe y hice las carreras de dirección coral y dirección orquestal. Y, pero me interesa esto, ¿qué hacías con la guitarra? Música clásica. No, 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 sí. Clásica. Clásica, sí, sí, sí. sí. Tengo, Soy maestra en guitarra. Eh, o sea, hice todo, tuve dúo, toqué, que sé yo, todo, todo, todos los programas y terminé el magisterio con especialidad en guitarra. Bueno, y a propósito de, de esto otro, ¿no? Desde julio de 2007 sos la directora titular de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes. Sí. Eh, y ahí hay, bueno, una cantidad de trabajo que ese sí es. Tal vez sí, porque la, la orquesta en el último tiempo, que es lo que hizo, salió a la calle, digamos, ¿no? Exacto. Y eso es lo que se reconoce, porque por ahí tal vez antes estaba más enclaustrada, sobre todo una formación sinfónica como esta, ¿no? Este, ¿Cómo está compuesta hoy la orquesta y cómo es dirigir una orquesta como la nuestra? La orquesta de Corrientes, hoy este año, tuvo un nuevo impulso, han entrado. Eh, gente nueva, 20 contratos nuevos, así que eh, estamos alrededor de 47 personas, ¿sí? entre músicos y personal administrativo y, y que no se ve en el escenario. Eh, es un, yo soy la cara visible de un montón de gente que trabaja en la orquesta y que en estos años nos hemos propuesto darle un, una vuelta de tuerca en el sentido de que la orquesta es de toda la provincia, para lo cual tiene que estar y tener mayor presencia en la comunidad. ¿De qué manera? A través de todo lo que es servicio a la comunidad, por un lado, hospitales, eh, sí, geriátricos. Tratar de, de, de tener, hacer esto de la formación de público, tratar de mm. eh, conciertos didácticos para los niños, eh, algún espectáculo con otras artes. Eh, ¿Por qué? Porque el que disfruta y, y se acostumbra desde niño a esto de ir a la, al teatro o a otro lugar, compartir, matarse de risa tal vez de, de un espectáculo, después lo sigue buscando bueno, de pues grande. Es muy importante lo que estás diciendo porque vos estás hablando de la música y debe ser una, de ser un arte tal vez de los más populares. Sin embargo, también necesita público y ni hablemos de otras manifestaciones. En todo el ¿no? mundo se está trabajando esto de la formación del público porque en general la música clásica está como eh, con, el, con el prejuicio de que es aburrida, de que es para viejos, de que es... Eh, eh, Acartonada. Entonces, uh -huh. no, con la música clásica se hace eh, rock, se hace música electrónica, se puede hacer música popular. Sí, se musicaliza eh, dibujito animado, de, históricamente, eh, digamos. Estrenamos, pero son obras originales. La de los dibujitos animados eran, qué sé yo, Disney World. Eh, Disney compraba los derechos de Tchaikovsky. Eh, entonces, nos propusimos nuevos proyectos y esos son los nuevos desafíos que. Eh, de alguna manera nos movilizan, porque si no también los, los artistas así, oh, bueno, vamos a tocar otra vez lo mismo. Claro. Y viste, es como repetir. Tiene desafío, digamos. Exacto. ¿no? Entonces estamos como distintos eh, proyectos, distintos desafíos. Por un lado, la formación de público, por otro lado, estos eh, campos exploratorios, digo yo, donde vamos incursionando en nuevas cosas. Algunas no dan resultado, volvemos para atrás. Claro. Y. Eh, todo lo que tiene que ver, bueno, con ya con las galas, con las cosas, la ópera que hace mucho que no se hacía y se volvió a hacer en el Teatro Vera, eh, todas estas bueno, cosas. Bueno, también el teatro es todo, está, está parado y eso también un poco dificulta dificulta una cantidad de cosas, ¿no? no dificulta solamente. un montón de cosas, pero bueno, a la vez nos obliga a ser creativos claro. y buscar soluciones a esa problemática. Bueno, una de las cosas que nosotros este, trabajamos, digo nosotros porque, bueno, justamente este programa también se emite por el Diario Electoral, este, trabajamos en pandemia, porque este, la pandemia también fue una cuestión que por ahí ya rápidamente nos olvidamos o nos queremos olvidar, pero fue muy difícil. Sí. Y, la, y los músicos además lo sufrieron mucho porque al no, al no poder tocar digo los músicos en general, ¿no? Este, nosotros trabajamos con una pieza que es el, el, un jingle y que ustedes los trabajaron, este, cada uno, una una x cantidad de músicos, este, cada uno en sus casas y después ustedes hicieron un ensamble, ¿no? Un trabajo espectacular porque la Sinfónica estaba haciendo un jingle que, bueno, en este caso del diario, por el aniversario, pero... Sí, y, eh, la pandemia fue un problema, un obstáculo importante, principalmente porque no estábamos preparados claro. y por lo tanto nos complicó el trabajo previo a, a una grabación. Y ahora, este, vamos a suponer que estamos volviendo ya a una normalidad, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo se encara el, el, este trabajo que vos decís, este, no solamente para que los músicos estén en forma con un repertorio que más o menos supongo yo que tienen de base, sino también empezar a explorar y a abrir? ¿Cómo, ¿Cómo es el régimen de trabajo que tienen ustedes? Bueno, este año fue extraordinario, eh, diferente. Fui mamá este año, así que yo me reintegré hace menos de un mes a la orquesta y... Estamos pensando acá a fin de año un trabajo intensivo con proyectos de, de salida a la comunidad. Tenemos, estamos preparando, estamos con problemas de espacio, es decir, ¿dónde, dónde tocar? Claro. Así que ese es el problema que tenemos ahora, pero estamos siempre trabajando para estar presente en la comunidad. Y ya estamos programando el año que viene. Eh, de, pensando en que el teatro va a estar habilitado. Si el teatro está abierto, ustedes tienen una, una serie de conciertos eh, eh, propios de la orquesta, además de lo que acompañan, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, cada tres semanas, es el promedio, tres, cuatro semanas, hay un concierto de temporada, un concierto importante. En general, arrancamos con el concierto del Día de la Mujer en el mes de marzo, ahí en las escalinatas del teatro, y ya en abril se abre el teatro. Es lo. Habitual. Eh, pi pienso también en esto de la extensión. Uh -huh. eh, y, ¿Y cómo hacen cuando se tienen que trasladar? ¿Se traslada a la orquesta completa? ¿Entra en un colectivo? ¿Cómo viajan? Eh, es así, ¿no? Un poco. Lo, y los instrumentos. Y es toda un, una logística, ¿no? A veces eh, al interior se iba. Con media orquesta, entonces hacíamos un colectivo y la mitad iba a tal lugar y la otra mitad iba a tal otro lugar y, y bueno, trabajábamos de esa manera. Dependiendo qué es lo que tiene esa, ese lugar al cual vamos, algunos tienen teatro, tienen, otros tienen una iglesia, un polideportivo, bueno, lo que, lo que se pueda. Es, en, ese, en ese sentido, digamos, ustedes cumplen una función más. Eh, Estoy por decir una cosa sin saber, ¿no? Es decir, una función más eh, de extensión y una función más social que de exquisitez musical, digamos, porque supongo que hay lugares que no están en condiciones para, para que la, una orquesta de esta naturaleza se pueda expresar este, como se puede expresar adentro del teatro, digamos. Som son parte de los desafíos, porque a veces no, no se puede llevar los instrumentos que son complejos y, y necesitamos un trabajo en equipo. Es como una cancha de fútbol que no tiene línea, no tiene claro. arco. O sea, necesitamos algunas cosas mínimas. ¿Y, ¿Y ahí cómo hacen si no están esas? Y no podemos ir. Ah, es pues así, diría. Claro. Eh, vos dirigiste. Eh... A, a, a la orquesta y también trabajaste con gente que, que, que vino acá, con pianistas importantes, con, bueno, con músicos de, de cuerdas importantes, con cantores importantes. Este, ¿Cómo es eso? Cuando viene ya alguien y, y ustedes le tienen que poner como el, el, el marco, ¿no? Que es tan o más importante porque todo tiene que estar balanceado ahí. Son días de intensísimo trabajo, porque en general vienen eh, sobre la hora claro. y se trabaja intensamente dos, tre tres días. Tres días andamos genial, pero a veces dos días o nos ha tocado que en un día se trabaja y se, y se va a concierto. En general, esos artistas tienen súper claro qué es lo que quieren, sobre todo los que tienen su propia obra, como Lito Vital, Chango Espaciuc, gente que trae su obra y otros que, eh, bueno, ya pautamos la obra, no sé, de, qué sé yo, Borjak, por ejemplo, entonces se prepara antes, cada uno por su lado, y en esos días se, se compagina, se ensambla. Sí, y en general hay gente que bueno que ya se va haciendo como amiga de la orquesta, hay como mucha adrenalina, hay un, um, una energía, un feedback que va y que viene entre los músicos, entre los distintos artistas, y bueno eso genera mucha expectativa, mucho mucha energía y eso se ve y se refleja en el escenario. El trabajo, supongo que es todo escrito, ¿no? ¿O hay margen también ahí para la improvisación, para jugar un poco o no? Depende, o sea, todo está escrito, eh, algunos dicen que la partitura es como un contrato donde no están todas las líneas. Hay muchas cosas que hay que entre, interpretarla entre líneas, ¿sí? Y ahí está el papel del director, además que cada uno de los músicos es especialista en lo suyo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí cada uno claro. le da su mirada a ese texto que es básico de alguna manera, por decirlo así eh, sencillamente. Eh, y decíamos que en esos días, bueno, se hace un trabajo ahí dependiendo del estilo. Por ejemplo, cuando se hace jazz, por ejemplo, sí, ahí... Hay mucho más margen para la para improvisación poco, claro. o para o ese tipo de cosas. Y, y, y de acá, nos paramos hoy en 2022, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil que te tocó hacer? Y en todo caso, ¿qué fue lo más fácil? Porque, bueno, porque se dieron las condiciones, porque. En todos estos años. Ajá. Creo que eh, una de las cosas que. Que lo hicimos sin mucha convicción al principio, fue empezar a hacer ópera. Yo decía, No, Eduardo, mi jefe, ¿qué vamos a hacer ópera? qué sé yo. Y una vez que nos metimos, la verdad que fue. Hicieron un... varias, ¿no? Por lo que tengo. En... Sí, sí, Por sí, lo sí, que sí, veo, sí. hicieron varias. Sí, sí, sí. Y fue un mundo que yo aprendí a descubrirlo en el proceso, y la verdad que creo que es maravilloso porque además integra todas las artes. Claro. Entonces. Es un camino que tenemos que seguir haciéndolo, aunque sea cada dos o tres años, porque nos permite formar no solo eh, los di distintos elencos, no sé, ballet, canto. Eh, cantantes locales, coros, eh, sino toda la parte técnica, toda la gente que no se ve, que necesitamos seguir formando. Acá claro. se puede hacer escenografía, se puede hacer vestuario. Corrientes tiene, es rica en todo su, su capital humano que necesitamos. No, porque que, la escena, la bueno. puesta en escena, está bastante desarrollada por otro, por otro asunto que. Está muy desarrollado acá, que es el carnaval, digamos. Claro, ¿no? y esos son los desafíos que nos convocan, porque eh, necesidades hay mucho pero muchas, pero podemos fortalecer la región, ver de qué manera solucionamos los problemas, a ver cómo podemos trabajar, no sé, con el Chaco, en general trabajamos mucho con, con la zona y vamos como tendiendo redes que eh, nos ayudamos en cada uno de la manera que puede. Bueno y después sí, este, también hay eh, en, en, en el último tiempo que yo recuerde, eh, vos me corregirás, pero también ahí hay una, una participación muy activa y también muy sonada para afuera, digamos la gente como que reconoció también ese trabajo, este, cuando ustedes participan con como mencionabas vos, no, Lito Vitale, qué sé yo, la, la, lo del Chango Pasiú, que fue ovacionada esa, esa función. Este, Nahuel Penisi, etcétera, pero es este, la sinfónica haciendo este, música popular, digamos, ¿no? Que no quiere decir nada más que que tiene un otro camino, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, qué sé yo, me imagino yo que la música de, de espacio, este es una música que tiene cierta complejidad, digamos, que no es eh, para no, porque por ahí se, se, se usa como sinónimo lo popular con. Como, Como despectivo. Exactamente. Pero eso es un error, porque la música clásica y la música popular eh, van de la mano. O sea, muchas de las cosas. Estamos haciendo la suite de Brug, por ejemplo, sobre temas folclóricos rusos. Es folclore. O sea, claro, los grandes. Es idioma, pero es folclore. Claro. O sea, la música popular está presente en todas las músicas de todos los tiempos. ¿De qué manera se trabaja esos, esos lenguajes? Bueno, es lo que estamos. Eh, eh, algo un tango más original o, algún, o más elaborado. Lo, lo mismo pasa con el chamame con, con el folclore, con, con distintas propuestas, ¿no? Pero ¿Y ahí te pasa. gusta trabajar en eso? Sí, 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 me encanta. O sea, trabajar con nuevos desafíos me parece que es lo que tenemos que hacer. De todo hay que hacer, pero hay que hacer de todo. Por ejemplo, eh, me saco el sombrero con. Con proyectos como el de Los Palmeras, que, claro. que logran que la, que la gente escuche otros instrumentos, están con el lenguaje de ellos, con la música de ellos, pero eh, hacen un mix interesante. Bueno, nosotros, este, por ejemplo, aquí hablamos con, con, con Manuel Núñez Camelino y mm. él, este, más allá de bueno, todo su recorrido también, toda la. la este, la ópera y qué sé yo, siempre es como hay un, siempre un, un volver, ¿no? uh -huh. siempre se está volviendo y esto dice un poco lo mismo que vos, ¿no? la música popular nacional está siempre ahí y siempre se siente bien estar ahí y cantar tal vez con otros recursos, con otros instrumentos, con otra preparación, con otra calidad. Eso, hay que buscar calidad, buscar... Eh nutrir, elaborar, eh, trabajar de manera de, buscando la calidad. Y Lo eso eh, aquí, en Corrientes. Eh, que ¿Cuán cerca, cuán lejos estamos? ¿cómo, ¿Cómo es eso? Si nosotros queremos un espectáculo que esté más o menos nivelado todo... Con un, con un régimen de calidad alto, estamos en condiciones de poder. Hay que trabajar porque no solo depende del artista, o sea, necesitamos arregladores, necesitamos eh, cosas sencillas o cosas complejas, eh, técnicos, el tema del sonido, el tema de poner las cosas a punto y la Incluso gimnasia. Incluso los mismos instrumentos, instrumentos de calidad. Pero micrófonos, líneas, ¿nos no pasó cuando vino Carreras que trajeron eh, ah, claro, la micrófono. técnica de afuera? Claro, estamos, estamos lejos de eso, o sea, el salto es, en ese caso, tecnológico. Hay un anécdota, anécdota ahí que es, este, por ahí le contamos a la gente también, que Carreras, cuando vino a hacer ese espectáculo en el, en el, anfiteatro, en el anfiteatro, se contrató un micrófono alemán, este. Para que haga ese. No, no sé si es, de, de, uno no, uno para cada para, uno de los bueno, músicos. Pero ese, ese micrófono valía por el seguro, valía más que el espectáculo, digamos, ¿no? no, no, no. Claro, eso, por ejemplo, era eh, algo que no es habitual para nosotros. O sea, es, es una cosa que está lejana a nuestra cotidianidad Y es un poco también decir, ¿sí? hacemos un espectáculo. Así, cada tanto, o tratamos de hacer, eh, qué sé yo, uno por mes, uno un, al año, pasa con todo, con la ópera. Traemos de Buenos Aires el artista ya del Colón o formamos artistas locales que vayan a través de la práctica mejorando e insertándose en la región. Y en la... Son las reflexiones, los cuestionamientos y las preguntas que nos, que nos convocan. ¿no? La pregunta es si hay espacio. Eh, habitual para hacerse estas preguntas y para, para trabajar en posibles soluciones. Digamos. Sí, espacio hay, espacio hay y lo podemos hacer muy bien. Cuando fuimos a Buenos Aires a tocar al CCK, una de, de las preguntas era decir, ¿qué llevamos? ¿Qué, ¿Qué llevamos? Y la decisión fue llevar música correntina, música propia, porque Beethoven escuchan siempre. Claro. Entonces llevamos música propia y estuvo lleno lleno el, el lugar que creo que tenía mil eh, localidades. localidades. Sí. La verdad que sorprendido. Y muchos eran correntinos o, o allegados claro. a este tipo y de... Y ahí chico. de nuevo se cumple eso del inicio, ¿no? Es decir, es decir, cerrar como ese círculo ahí, para qué también se hace lo que se hace, ¿no? Claro, y la gimnasia, esto de que haya, cada tanto, entonces uno va como tomando eh, ritmo. A, a distintos espectáculos y la curiosidad. Yo creo que si uno está acostumbrado a ver qué me, con qué me sorprende, qué me ofrece, qué eh, diversidad de opciones hay, bueno, uno se va... A bueno, te voy a dar una sorpresa. Ustedes este, van a tener todos los recursos, el, 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 el Teatro Vera se va a abrir, en, en marzo ustedes van a tener este, un concierto sin límite de presupuesto. ¿Qué te imaginas vos que podés hacer si yo te doy esas condiciones para poder producir un espectáculo integral de apertura, este, de, de apertura de temporada, vamos a suponer, del, del Teatro Vera en Corrientes? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Bueno, estamos pensando qué es lo que conviene eh, para la apertura del teatro el año que viene. Eh... De hecho, lo están pensando, digamos. Obvio, sí, sí. <laughs> Creo que, bueno, hace, hace un tiempo le preguntaron al señor gobernador en una entrevista qué le, le gustaría para la apertura del teatro, y él dijo una ópera. Yo tomé nota, estaba en ese lugar. Y creo que la ópera eh, convoca a todas las artes. Entonces estamos pensando, cuando se inauguró el, te el teatro, allá en el 1910, eh, se tocó Aida. Y estamos viendo si sería una opción, sería una excelente opción poder hacer ahí en el teatro para la reapertura, o qué otra cosa, de qué manera podemos integrar a todas las artes y representar, plasmar a todas las artes y a todo lo que funciona en algo, en un espectáculo. ¿Con artistas 100% locales o no hay restricción ahí, se podría traer? O... Yo creo que depende qué, qué es lo que hagamos, vamos a necesitar traer gente de afuera, alguna de afuera, y sí me interesa muchísimo apuntalar y formar la gente local. Muchas gracias por estos minutos. <laughs> Muchas gracias a ustedes. A ustedes también, muchas gracias por estar ahí. Recuerden que esta y las demás entrevistas se pueden ver en los repositorios digitales eduardo del del diario El Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.